Ella era una chica normal. Dormía 8 horas diarias y se cepillaba los dientes 3 veces al día después de cada alimento. Tenía una familia que la amaba, aunque sus padres no vivían juntos. En resumen, era una chica muy común y alegre, pero sentía que le faltaba algo. No sabía qué era hasta que conocí a un chico. Comenzaron a salir y ella cometió un simple error. Se enamoró de la persona equivocada y empezó a tener amistades que no eran buenas. Esta es su historia. Nosotros somos del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y hoy trajimos a una obra de teatro con el grupo que se llama Nueva Visión, que es del IEMS, Tlalpan 2, Otilio Montaño, como arranque de nuestro rally Vive Libre,
traemos un ejemplo, ¿no?, de lo que pueden hacer ustedes también desde las secundarias. A continuación, vamos a pasar. Vamos a hablar un poco de lo que algunos mitos y realidades que se cree tienen las sustancias psicoactivas. Para eso también invitamos a una especialista del IAPA, ella es la maestra Aldegunda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues me gustaría que, bueno, antes que nada quiero felicitarlos por la obra y por toda esta representación que nos brindaron en este momento. Me encantaría, antes de empezar con algunas preguntas, que nos puedan dar su nombre, por favor. Marcy. Eliud. César. Carlos. Celeste. Francisco. Vicente. Karen. Sí, a partir de su experiencia, del personaje que realizaron, ¿ustedes qué opinan cuando dice que una mujer aguanta más tomando alcohol? Es falso. Una mujer, al ser, digamos que biológicamente menos resistente, aguanta menos el alcohol. No tiene algo así como una resistencia ante el alcohol. Bueno, depende también mucho de las personas, claro. Estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación. Y bueno, hay que complementar algo. Las mujeres tenemos más grasa en cuerpo y el alcohol es liposoluble. ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros, imagínense que un hombre y una mujer están tomando una copa de alcohol al mismo tiempo. El alcohol se metaboliza más o menos en una hora. En los hombres, bueno, en las dos personas, pero en las mujeres se va guardando un poco más en cadera, en busto, en pierna, porque nosotros, las mujeres, tenemos más grasa en el cuerpo. Del mito que se dice que los beber como adolescente no pasa nada, ¿qué opinan? Yo soy la alcohólica. Y bueno, yo creo que bueno, que yo soy alcohólica, no creo que pase nada. Es todo normal y yo creo que es algo para relajarte, ¿no? O sea, como adolescente, pues tienes todas esas curiosidades de tomar o hacer otro tipo de cosas que obviamente por la gente no son muy buen vistas, y pues yo digo que no hay problema. ¿Qué dice al respecto nuestra especialista? Pues efectivamente nuestra cultura está muy acostumbrada a convivir con el alcohol. ¿Qué es lo que pasa cuando un adolescente está consumiendo alcohol? El cerebro no está totalmente maduro y obviamente tiene más, puede tener efectos devastadores porque no está todavía maduro, ¿ok? Para los de las monas, que las monas de sabores no hacen tanto daño como... No, pues yo digo que no hace tanto daño. Aunque unas personas pues sí lo ven mal, pero pues, para mí no, digo que no me hace daño. Sí. Okay. No pasa nada. Como ustedes han notado, en los últimos años el consumo de inhalables ha estado en aumento y cada vez notamos este consumo a más corta edad en los chavos. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, igual que el alcohol, los inhalables son depresores, tiene efectos muy parecidos, pero más perjudiciales. Cuando una persona consume monas, lo que está haciendo es destruir la grasita que tenemos alrededor de las neuronas, que se llama mielina, se va comiendo la mielina, y entonces va perjudicando de cierta manera las conexiones o la comunicación que tenemos en el cerebro. Si bien algunos vendedores le ponen alguna sustancia, por ejemplo guayaba, canela, es para evitar el olor muy fuerte que tienen los solventes, pero es muy, muy perjudicial, afecta los ojos, riñones y afecta mucho de nuestro sistema nervioso central. Ahora para la del tabaco, se rumora que el tabaco nos ayuda a bajar de peso. ¿Es cierto o falso? Cierto.
Mírenlo, era gordo. Bueno, yo creo que el cigarro, uno de sus efectos es que quita el hambre. Cuando una persona no siente hambre, no consume sus alimentos. Y pues, no necesita de ellos y adelgaza. Se dice que sí es cierto. Y con respecto al, ¿los cigarros light hacen menos daño? Se nos ha dicho que sí. Vamos a ver. Ok, si bien hay muchas sustancias que lo que hacen en el cuerpo cuando uno consume es evitan, van despedazando o van eliminando algunas papilas gustativas, y eso también hace que las personas dejen de comer un poquito más y tiene también un efecto en el sistema gástrico. Muchas personas que fuman cigarros light pensando que tiene menos efecto, sí tiene menos concentración de nicotina. Sin embargo, estudios han demostrado que las personas que fuman cigarros light aumentan el consumo de esta dosis. Y es importante que ustedes como adolescentes que están en crecimiento se alimenten sanamente. ¿Por qué? Porque necesitan todas muchas sustancias para terminar su desarrollo. Y si están consumiendo tabaco, pues van a eliminar muchas de esas sustancias y van a evitar su crecimiento normal. Ahora en cuanto a la que incita a vomitar, ¿es cierto que lo hacen porque quieren llamar la atención? No, simplemente nos gusta vernos bien, llamar, sí, tal vez a lo mejor llamar la atención, pero nos gusta que los hombres nos vean de una manera que sea agradable, no nos gusta que traer aquí todo colgado, o sea, nos gusta ser delgadas para vernos atractivas. Bueno, en los últimos años tenemos el boom de ser delgadas, altas, y con ciertas características socioculturales que nos están marcando. Y estas características, bueno, nos están ganando. Algunas ya tenemos trastornos alimenticios, también está otro trastorno que es hacer mucho ejercicio y no estamos siguiendo una dieta balanceada por el hecho de vernos agradables y demás. Todos estos trastornos deben de, en un inicio, en cuanto alguien se detecte, deben de acudir a una institución adecuada, porque obviamente los efectos son devastadores a largo plazo. Bueno, pues esta es una breve introducción de futuros programas que vamos a tener, que van a hablar de choros y netas, del consumo de sustancias adictivas. Aquí hicimos una pequeña dinámica para que vean que vamos a pasar en el futuro. Ahora vamos a hablar desde la experiencia como grupo y el concurso Mirada Libre 2012. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué podrían compartirles a los compañeros de las escuelas secundarias técnicas para que se animen a participar en este rally Vida Libre y Sin Adicciones? Sí, bueno, es muy padre, es convivir con tus compañeros y la verdad lo más agradable de hacerla fue cómo fuimos armándola, cómo fuimos participando y todos los ensayos, fue lo que más se nos quedó a todos, más lo que nos grabó, lo que nos equivocábamos, el tiempo que perdíamos todos juntos y pues más orgullo nos dio cuando ganamos y pues sin ayuda de nadie, de hecho solo fuimos nosotras y un profesor que nos echamos la mano todos y pues sí, la verdad fue muy, muy increíble cuando ganamos y nos dijeron que habíamos ido primer lugar. Bueno, pues sí, como dice mi compañera, fue muy agradable, bueno, participar en esto del YAPA. Bueno, sí, se los recomiendo, está muy bueno, la verdad, y pues hablan de temas que, pues la verdad, pues sí son de trascendencia, y pues sí, porque no, eso de las adicciones, pues no es la salida, la verdad, sino que pues eso lo puedes combatir con, pues yo pienso que siempre lo tienes que combatir con amor, la verdad. Y con ¿cómo se llama? Respeto para ti mismo y amarte a ti mismo. Bueno, eso es lo que yo pienso. Bueno, pues es que esta experiencia pues sí es padre porque pues
más que nada te deja experiencia en la vida, porque te alejas de las drogas, al hacer actividades nuevas, tu mente ya está ocupada y pues no tratas de... no tratas de drogarte. Bueno, yo opino que este tipo de actividades que toman como de teatro, yo creo que es súper bien, ¿no? O sea, que estemos haciendo actividades, nosotros como jóvenes, principalmente, que estemos haciendo este tipo, bueno, sí, haciendo y reflexionando más que todo, ¿no? Porque pues las drogas ya hasta se vuelven muy moda, ¿no? O sea, porque todos lo van haciendo y pues ya dicen, ay, pues todos, ¿no? Para tal vez estar en un grupo o etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y bueno, el concurso de Mirada Libre sí es una actividad muy, muy divertida, ¿no? Por todo. Bueno, y digo que las salidas pues no son a las drogas. Simplemente tienes que recibir ayuda, tienes que estar con tu familia y pues sí... Pues recibir mucha ayuda, porque no es la manera de sobrevivir con las drogas, hay otros caminos. Sí. Bueno, pues esta experiencia fue muy interesante personalmente, porque pues aprendes muy bien de tus compañeros, a ellos no los conocía tanto, se hicieron mis amigos, fue interesante el concurso de teatro, como dijo mi compañera Marcy, las experiencias, el error... el ensayo, la ayuda de nuestros maestros, la ayuda de nuestros compañeros y el orgullo de haber ganado el primer lugar sin ayuda. Bueno, la ayuda de un solo profesor. Y pues, se lo recomiendo. Entren a su concurso y cuando ganen, verán que es una buena sensación. Pues sí, la verdad es que la experiencia en el concurso fue muy divertida, como dice mi compañero Francisco. No nos conocíamos, convivíamos muy poco, se abrió la convocatoria, decidimos participar y los ensayos eran divertidos, el estar ahí pues fue de mucho orgullo y pues sí, igual les recomiendo que si se les da la oportunidad participen, porque es de te trae reflexión a tu vida, porque aprendes a ver la vida de otro modo y te ayuda mucho para divertirte. Chicos, yo los quiero felicitar nuevamente, es un excelente trabajo y bueno, nos trae un ejemplo de lo que pueden hacer en lugar de tener otras conductas de riesgo. Quiero felicitarlos y bueno, igual si tienen algún amigo o algún familiar que se encuentre o que ustedes detecten algo, es inmediatamente acudan a su centro de atención más cercano. Nos van a comenzar a leer algunas preguntas que nos han llegado del chat. Todas las escuelas secundarias técnicas los están felicitando, les mandan un abrazo por este trabajo excelente que han realizado. Y bueno, dice la 33, eso y más causan las drogas. La 104, qué buena presentación, chavos, felicidades. La 94, el desempeño de estos adolescentes es una muestra de lo que puede hacer la juventud bien canalizada. Felicidades por su trabajo. La 60, el alcohol tiene sus efectos a la larga y se puede caer en adicciones. Nos comenta también la 94, el problema de las drogas aceptadas como el alcohol y el tabaco es que fungen como el primer eslabón de una cadena que puede terminar en narcóticos con un mayor impacto para la salud. Comenta la 56, qué importante es que como padres les debemos de dar la atención adecuada y sobre todo platicar de este tema que son las adicciones y sus consecuencias. La 33 menciona, ocupar tiempos muertos para actividades de todo tipo es la mejor manera de evitar las adicciones. La 94 comenta, ¿con qué autoridad moral un padre puede hablar con sus hijos de estos temas cuando ellos las consumen? La escuela debe ser una guía, tomemos como muestra a este grupo de jóvenes. La 73, nosotros consideramos que hay un gran problema con los medios de comunicación al imponer un prototipo de los chicos de hoy. Y la 56, felicitamos a los participantes. Felicidades por su presentación, bravo. Bueno, siguen llegando más y más comentarios. La 73, acertado el mito que se tiene con respecto a que el cigarro nos hace estar delgado, lo cual no es verdad. La 60, uno puede caer y caer y caer hasta la muerte. Gracias.
Pues estos son algunos comentarios del chat, que la mayoría son de felicitaciones. Ahora, ¿nos podrían hablar un poco de qué fue lo que les llevó a elegir este tema y a manejarlo de la manera que nos lo presentaron? Principalmente fue porque queríamos hacer una obra diferente, una obra que no tuviera tantos diálogos. En el momento que empezamos a incorporarnos, empezamos a ver cuántos integrantes éramos, pues decidimos hacer una obra mímicamente, que no tuviera tanto diálogo y que tuviera un mensaje preciso, que no fuera tan larga tampoco para no aburrir a las personas por los que no son muy, no les gusta mucho el teatro. En este tipo de situaciones, pues estuvimos viendo que cada papel le quedaba con el tipo de fisionomía, el tipo de cara, le quedaba a cada uno el papel que tiene. Y pues sí, fue aportación de cada uno y así fue como salió la obra. En el chat también nos comentan que esto es un eslabón, una cadena de eslabones, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que esos eslabones se pueden romper en cualquier momento que nosotros queramos? ¿O ya una vez iniciando el consumo ya no se puede romper esos eslabones y salir? Sí, exactamente, es una cadena que sigue y sigue, como lo presentamos en la obra. Comenzamos con un poquito de alcohol o un cigarrito y decimos, no pasa nada, es normal, mis amigas lo hacen, mis compañeros, todo. Pero poco a poco vas diciendo, bueno, ya tomé, ahora quiero fumar, o ya fumé, ahora quiero otra droga. Ya probé esto, quiero un inhalante, y poco a poco se van haciendo más adicciones, se van sumando más cosas, y sí es un poco más difícil salir de ellas, pero igual si te das cuenta antes, desde el primer cigarro, o desde que ya te gusta el alcohol y el cigarro, y dices, ya está aquí, lo voy a dejar primero uno y después otro, para romper con ello y no seguir adelante. Bueno, ya para ir cerrando, ¿alguno quiere agregar alguna cosa más, una conclusión acerca del concurso o del consumo de sustancias? Que pues no te deja nada bueno las drogas, nada, absolutamente te dañas, y pues sí, ahora sí que quiérete, ¿no? Ámate. Quiérete, apapáchate, disfrútate. Sí, yo creo que sí. Les dan pena. Bueno, la obra se llamó Existe una salida, por el grupo Nueva Visión del IEMS Tlalpan 2, Otilio Montaño. Y esta fue una introducción para que se animen a participar en el Rally Vida Libre y Sin Adicciones que estamos organizando con la Dirección de Escuelas Secundarias Técnicas. Pueden consultar la convocatoria en Facebook, es Rally Vida Libre, y en Twitter igual, @ Rally Vida Libre. Gracias, muchachos. Gracias.